que hay que cambiar y tener es la voluntad política, porque cuando la voluntad política rige, las cosas se pueden llevar adelante, aún con limitaciones legales, ¿no? Por supuesto que todos aspiramos a tener leyes de ética pública, pero fundamentalmente a cumplirlas, ¿no? Porque muchas veces terminan siendo, nosotros advertíamos, por ejemplo, y lo hemos puesto como un tema a trabajar en propuestas, las declaraciones juradas de los funcionarios, ¿no? Hoy en la ciudad formalmente se presentan, ahora las declaraciones juradas no tienen un formato único, con lo cual es imposible analizar, no hay un organismo que analice la evolución de los patrimonios. Entonces, realmente algo que decir, bueno, qué bueno, los funcionarios presentan declaraciones juradas, pero con eso solo no alcanza. Partiendo de que sean creíbles, pero eso es otro tema. Por ejemplo, Graciela, vos te fuiste del Ministerio de Acción Social. De Salud, sí. De Salud, perdón, de Salud, con denuncias gravísimas, ¿no? Enfrentando con gran coraje a mafias que están enquistados en droguerías, sindicatos y un montón de lugares desde hace mucho tiempo en la Argentina. Y has hecho las denuncias. ¿Qué pasó? Porque la gente se pregunta, ¿viste? Se impacta en un momento. ¿Qué pasó con eso? ¿Sigue el proceso? ¿No sigue el proceso? Lo digo en relación un poco a lo que ustedes están diciendo, ¿no? De tener transparencia, pero si en la medida en que la justicia no sigue lo que ustedes denuncian, nos enfrentamos a frustraciones permanentes en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que una de las instituciones que está puesta justamente en ese haz de desconfianza es la justicia. Y eso es malo para una sociedad, porque creo que la justicia es como la base central en donde las relaciones de los seres humanos deben moverse. Mira, las causas están llevándose adelante, son investigaciones muy complejas, también hay que decir, son varias investigaciones, hay varios jueces actuando. En particular en la causa que a todos creo que nos impactó, que tiene que ver con la obra social de bancarios, sí. Donde está detenido Zanola, el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y una serie de personas más. Allí la Cámara Federal ha pedido la profundización de tres aspectos centrales y entiendo que el juez está tomando las medidas al respecto. Por un lado, la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque todas estas maniobras, como el propio juez lo dice, se llevaron adelante, o él puede probar por lo menos desde el 2005. Yo creo que se llevan adelante desde años anteriores, pero él dice, yo tengo aquí los elementos para probarlo. Claro. No puede haberse llevado adelante sin una complicidad, al menos, por parte de los funcionarios públicos que debían controlar esas obras sociales. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, todas estas actividades generaban recursos. Estos recursos eran lavados a través de un complejo mecanismo en donde había cooperativas de crédito y vivienda, que muchas veces nosotros con Adrián hemos trabajado cuando éramos ambos diputados, temas como por ejemplo todo lo que era lavado de dinero. La verdad que son especies de paraísos fiscales de cabotaje, te diría, que están a la vuelta de la esquina, que están a la vista de todo y que nadie hace absolutamente nada, y por el cual cuando uno analiza las causas que se investigan de corrupción, digo Estanca, digo otras, siempre aparecen estas cooperativas de crédito y tienen mucho en común, en general son las mismas. Yo tengo alguna expectativa, es cierto, hay una cuestión que tiene que ver con la ley y otra que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, y nosotros tenemos problemas en ambas cuestiones, en algunas leyes muy malas. Y lo que sí está funcionando bastante mal es el Poder Judicial, fundamentalmente el fuero federal, yo diría que es el fuero que arrastra enormes problemas, enormes falencias, las causas más importantes de corrupción, etcétera, están en ese fuero y ahí hay muy poco avance. Yo ahí tengo alguna expectativa también de que, obviamente, mejorar el sistema, el funcionamiento del sistema judicial es toda una tarea bastante compleja, pero creo que aquella media sanción que obtuvimos hace poco en la Cámara de Diputados de Consejo de la Magistratura, con un consejo más equilibrado, con una mejora al procedimiento de designación a través de los concursos de los jueces, quitando la discrecionalidad a la hora de la designación, va a ayudar tanto en lo que es designación como en la remoción de aquellos magistrados que están incumpliendo con sus funciones. Me parece que eso puede ayudar a que empecemos a dar una reformulación al sistema judicial, ¿no? Adrián, pensando en la ciudad,
Yo creo que una de las razones por las cuales gana Mauricio Macri es porque él puso en su momento el acento en el tema de la inseguridad. Sí, sí. ¿No? Eso después, con la creación de la policía, le ha producido otros problemas que estamos viendo hoy. ¿Qué piensan ustedes? En caso de, suponete que seas candidato, sean candidatos, ¿van a continuar con una policía propia? ¿Qué piensan sobre el tema de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que es un tema central? Seguro. Yo, en primer lugar, creo que requiere una mirada muy integral, no es únicamente las fuerzas de seguridad, ¿no? Es decir, no es poniendo... Ahora, lo cierto es, nosotros estábamos en contra de lo que se hizo porque nos parecía que poner en el mismo territorio a actuar dos policías con distintas competencias, distintas conformaciones, etcétera, y una policía con 17.000 agentes y otra con 800, no iba a originar más que una situación de conflicto fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho fue lo que ocurrió. Ahora, lo cierto es que hay una policía metropolitana en marcha. Entonces, yo creo que ahí hay que repensar. Uno, creo que eso que se ha creado y que tiene su conformación y su composición, uno no puede decir, bueno, que no exista más. Creo que hay que repensar a partir de su existencia, y creo que hay que pensar cómo trabajamos, y esto habría que hacerlo ahora, no es necesario... llegar a un nuevo gobierno en la ciudad, porque es una decisión parlamentaria en la cual estamos trabajando varios bloques en fortalecer la autonomía. Fortalecer la autonomía implicaría también la transferencia de la policía con los recursos hacia la Ciudad de Buenos Aires. Eso mejoraría la situación. Obviamente el tema de seguridad implica varias cuestiones, ¿no? Además, un entendimiento con la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Hay una cuestión, hay una cuestión del área metropolitana ahí muy fuerte, hay una cuestión nacional muy importante, hay una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, hay una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento del sistema penitenciario, de modo tal que hay que tener una política integral ante un tema que está siempre ahí en las prioridades de la gente en todo el país, pero también particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Graciela, ¿qué otros temas están en tu fundación investigándose en el tema Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué prioridades? No, estamos trabajando en temas ambientales. En un principio también, nuestra fundación hace poco que está trabajando y estamos... ¿Qué harían con el fuel oil de mala calidad que nos manda Chávez y que fue aceptado? Sí, por ejemplo, tenés un gran tema, por ejemplo. ¿Qué hacemos con las consecuencias? Con las consecuencias de eso, por ejemplo. Bueno, estamos tratando de armando un observatorio justamente de todas estas políticas, porque hay grandes temas ambientales como el riachuelo, que siguen pendientes en la agenda, que no se da cumplimiento por parte ni de la ciudad, ni del gobierno nacional, ni de la provincia de Buenos Aires, del fallo de la Corte, y creemos que esto es importante hacerlo. Hay cosas que se pueden hacer sin tantas vueltas. Yo la verdad que gestioné una institución como el PAMI, que era el ejemplo de la corrupción en Argentina y también de la ineficiencia, y creo que mostramos que se puede con decisión política y cambiarla, y en el caso, por ejemplo, de Riachuelo, creo que es imperioso. Pero tuviste muchas resistencias, Tuve muchas resistencias y muchos dolores de cabeza, claro, pero también cuando uno tiene la decisión, las cosas pueden hacerse. Porque a veces pensamos que como que la sociedad siente que, bueno, se prometen miles de cosas y nunca se cumple nada. Creo que hay que tomar determinados temas y llegar a fondos con propuestas, que es lo que estamos haciendo con Adrián en estas temáticas. Y ahí hay un tema interesante. Cuando la justicia empieza a tener credibilidad, también es importante. Luego están faltando los otros poderes que acompañen. Pero digo, el caso de la Corte, concretamente, tanto, bueno, en este tema, que es el tema de Riachuelo, ha sido una resolución muy importante. Materia de jubilaciones. En materia de jubilaciones, la resolución del caso Badaro, el caso Sánchez, que dijo que hay que actualizar aquellas jubilaciones que están por encima de la jubilación mínima, ha sido un mandato muy importante. Ahí lo que está fallando en todo caso son los otros poderes, y es la administración y el Parlamento en el caso de jubilaciones, que yo creo que en el caso de jubilaciones el Parlamento se está haciendo cargo del criterio establecido por la Corte en el caso Badaro, y vamos a tener prontamente la modificación del 82%. Las dudas están en el Senado, ¿no? En el Senado siempre hay dudas. pero yo tengo confianza en lo siguiente: si nosotros logramos que se avance, esta semana se avanzó con el dictamen en la Comisión de Presupuesto, que establece el 82% móvil de la jubilación mínima y que establece
también la actualización para el resto de las jubilaciones que están por encima de la mínima con el caso Badaro, me parece que eso va a ir empujando. Las dos cosas sería la modificación de la jubilación mínima. La modificación, sí. Y la aplicación del... del caso Badaro. Las dos cosas que son importantes, porque la mínima hay que atarla al salario mínimo, lo cual es razonable y fue una demanda histórica, pero el problema también que ha habido es que ha habido últimamente solamente incrementos de la jubilación mínima, lo cual generó un retraso muy importante del resto de las jubilaciones. Una injusticia también. Y eso es lo que ha dicho la Corte. Bueno, acá hay una injusticia, porque había una pirámide en el sistema previsional que ya no está ocurriendo más. Hace varios años teníamos el 30% que cobraba la mínima, hoy el 70% de los jubilados cobran la mínima, pero se ha igualado, pero para abajo. Entonces hay que recomponer, y es lo que ha mandado a decir la justicia, y es el criterio que creo que va a avanzar ahora en el Parlamento Nacional. Bueno, ¿ustedes dos forman parte del acuerdo cívico-social? Sí. No. ¿Cómo que no? ¿Dónde están? Estamos trabajando desde... ¿Es un rompecabezas? No. Estamos trabajando desde los centros de estudios, tanto la Fundación Confianza Pública, el centro de estudios que conduce Adrián, y en ese sentido queremos sumar también a otras instituciones y hacerlos así. ¿Están en la coalición cívica? Yo estoy en la coalición cívica. ¿Y la señora? Está en la fundación. Está trabajando desde el sector... Pero desde la sociedad civil. La estás tratando de seducir, ¿no? Graciela ha sido siempre una mujer que ha participado en política y ella va a volcarse a la actividad política y a la actividad pública. Estoy convencido y que además lo va a hacer con las mismas ganas que lo ha hecho siempre. Lo importante es poder coincidir como estamos coincidiendo y la verdad es que no sé, mucha gente también le llama la atención, y yo digo, la verdad es que no sé por qué le llama la atención, porque la verdad es que con Adrián hemos trabajado durante muchos años en conjuntos, compartimos valores y principios, como él ha dicho, y digamos, podría ser raro que trabajara con el PRO de Macri o con, no sé, o con el PJ de Moyano, pero no con este sector con el cual hemos compartido muchos años. Ya sé con quién no trabajarías, ¿con Macri, con Moyano, con quién más? Con la gente con la que no comparto esos valores y principios. Ahora, es importante porque, como decíamos, la Argentina tiene una estructura legal que se puede cambiar, pero que si no hay voluntad política, insisto, de cambiar esto, podemos tener las mejores ideas, las mejores leyes, y las cosas quedan igual. Sí. Yo tengo bastante confianza en que viene un momento de transformación en la Argentina, hacia un proceso de mayor transparencia, de instituciones más fuertes, que generen previsibilidad, que generen confianza y que en definitiva se termine en la Argentina con tal vez el principal problema también que tenemos, que tiene que ver con la fuerte inequidad social, un problema histórico que arrastra la Argentina, sobre el cual hay que trabajar, sobre esa línea de un país más republicano, de un país que crezca con distribución del ingreso, con igualdad de oportunidades, con buena calidad en la salud pública, en la educación pública. Es un país que hoy hay una situación internacional que además es favorable para un país, como un contexto importante. Así que yo creo que se va a poder, también empujados por este contexto, si nosotros ponemos prueba en algunas políticas públicas que puedan perdurar en el tiempo, la Argentina tiene un buen potencial, ¿no? Bueno, ahora, Adrián, este acuerdo cívico y social, realmente hizo una gran elección en la última elección legislativa y después desconcertó, vos lo sabés muy bien. Sí. Los candidatos que surjan, porque no falta mucho, pero no falta tanto para el 2011, ¿deben salir por internas, por consenso, por acuerdo? ¿Cuál es tu posición? Sí, mi posición es que efectivamente falta bastante. Me parece que tuvo algo positivo, que es la confluencia de distintos partidos con afinidad, el socialismo, el radicalismo, la coalición cívica, que eso es bueno que perdure. Creo que ha habido cimbronazos como hay en este tipo de construcciones, pero creo que todo va indicando que eso se va a poder construir de cara al 2011. Y luego las candidaturas, bueno, es un tema... Casi nada. Es un gran tema, como siempre ha sido un gran tema, no hay que asustarse, que pueden ser por consenso o que pueden ser por otro mecanismo. Lo que sí, tiene que tener una fuerte vocación transformadora el espacio que podamos presentar de cara al 2011. Y no hay que apurarse, a veces la gente
digamos, está demasiado ansiosa. Lo mismo pasaba con los acuerdos legislativos, estaba muy ansioso, no sale, no salen las cosas, y ahora de a poco empezaron a surgir los acuerdos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, ahí vamos, yo entiendo la ansiedad de la gente, pero bueno, hay que...